Continuamos esta gran aventura por el norte de Colombia, adentrándonos en el hermoso departamento de La Guajira. Pasamos por Fonseca, tierra de cantores. En su entrada hay una frase bien bonita que dice: "Volver a ti, Fonseca, es repetir la dicha de nacer". Se nota que sus habitantes están orgullosos de su tierra. Más adelante encontramos otro municipio de La Guajira llamado Barranco, la tierra donde nació Luis Díaz, nuestra estrella de la Selección Colombia. Hacia la izquierda se encuentra el camión minero, allí también nos podemos tomar fotos. Bueno, y acá también tanqueamos nuestra moto y llenamos 2 galones adicionales de combustible. Seguimos nuestro camino hacia el norte de La Guajira. En estas carreteras toca tener mucho cuidado ya que los chivos normalmente tratan de atravesarse y pueden ocasionar un accidente. A propósito, la comida típica de acá es el chivo. Les recomendamos comerlo en el punto 4 vías que conduce a Maicao. Y venden unas arepitas de queso más buenas. ¡Y un patillazo! En Uribia se recomienda provisionarse de agua, comida y combustible para continuar la aventura por la Alta Guajira. No es que allá arriba no se encuentre, lo que pasa es que es un poquito más costoso y es entendible por la distancia entre los lugares. Se acabó el camino asfaltado y comenzamos a recorrer el desierto de La Guajira. Acá continúa nuestra aventura hacia un lugar espectacular. Y como uno nunca viaja solo, este trayecto lo recorreremos con unos nuevos amigos que hicimos en la ruta. Nos cogió la noche en el desierto. Menos mal, vamos con un guía de la zona. No se imagina lo hermoso que se ve el cielo en el desierto. Es un espectáculo sin igual. Les recomendamos no andar de noche por esta zona y mucho menos solos. Si necesitan un guía para hacer este recorrido, en la descripción del video les dejaremos el contacto del guía que nos acompaña. Luego de un largo y aventurero recorrido, nos merecemos un descanso. Así amanecemos junto al mar con nuestra Macarena. Esto es realmente relajante. Estar acá es una verdadera aventura. La idea es olvidarse de la ciudad para internarse en este especial lugar. Les presentamos el Cabo de la Vela Guajira. Acá, para ir a cualquier lugar, hay que pasar por el desierto y el sol es bastante fuerte. Por eso les recomendamos cuando vayan en el trayecto llevar cubierta la piel para evitar quemarse tanto, echarse full bloqueador y llevar bastante líquido. Ahorita nos dirigimos a un lugar bien bonito que se llama Playa Arcoíris. El cerro que vemos allá adelante se llama el Pilón de Azúcar. Bueno, pero allá iremos más tardecito. Como les dije hace poco, primero hay que pasar por el desierto para ver las maravillas de la creación. Y literalmente aquí es así. Y esto es Playa Arcoíris. ¿Qué les parece? Bonito, ¿cierto? Después de un pequeño descanso, seguimos este tour. Nos encontramos en el Cabo de la Vela, en el Pilón de Azúcar. Hacia allá nos dirigimos. Es un cerro que tiene una gran vista del Cabo de la Vela y su playa lleva el mismo nombre. Se llama Pilón de Azúcar porque hace muchos años la punta de este cerro era blanca como el azúcar. Y también es un lugar muy especial para los Wayú, porque acá es donde descansa el alma de sus antepasados. También cabe mencionar que como tal el Cabo de la Vela es un lugar sagrado para los Wayú. Y ahora sí, a refrescarnos.
ya está atardeciendo y vamos hacia el último lugar que recorreremos el día de hoy. Estamos en un lugar conocido como el Ojo del Agua. Este sitio tiene varios atractivos porque aparte de la playa, podemos subir a esa formación rocosa en forma de tortuga que nos regala una vista espectacular. Le recomendamos apreciar el atardecer en el faro, que queda cerca de este sitio. Venir acá es una experiencia mágica. Los invitamos a conocer el Cabo de la Vela Guajira. Nos vemos en nuestra próxima ruta.